Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más, bienvenidos a un en vivo más de Malas Noches con BN Periodismo. Como siempre les decimos, malas noches para los corruptos, pero buenas noches para ustedes. ¿Cómo están? El día de hoy, como siempre, me acompaña Francisco Contreras. Oli. Hoy vamos a hablar de dos temas muy polémicos y que estas semanas han estado hablando mucho más y que incluso han opacado toda esta cosa de las elecciones. Hoy vamos a desmonetizar. Hoy vamos, exactamente como mencionó Roque, hoy vamos a desmonetizar sin miedo. Hoy venimos animados para hablar de esto porque estamos indignados. ¿Cómo cabreados, estás, Pancho? ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, el día de hoy vamos a hablar de dos cosas que obviamente llenaron las redes sociales. Nuestro primer tema va a ser sobre la fuga del señor Ceballos. Del señor Ceballos, que dijo en algún momento que no, que él no está para escapar. Y ya lo vimos en un avioncito ahí en Miami. En Miami Beach. Pero yo puedo ser un poco abogado del diablo. Fuguemos. ¿No será que se fue unas vacaciones nomás? ¿O alguna fiesta? O sea, verás, lo del man es obviamente anímicamente no te hace bien que todo el Ecuador esté insultándote en redes sociales, ¿no? Y por eso hasta borró el Twitter. Y se fue. ¿Con quién se fue? No sabemos. Bastante raro. Yo intenté buscar información sobre la familia, los cercanos del exministro y no pude encontrar nada. Pero ya no está en el país. Y eso fue suficiente para que todo el mundo salga con sus maravillosos memes, incluidos nosotros. Y pues es un tema que se sigue comentando. El otro tema del que vamos a hablar es esta crisis carcelaria, que realmente es muy preocupante, es algo que jamás hemos vivido y no sé cómo se vaya a recordar porque la gente está como que tomando bandos, ¿no? Hay gente que dice, ah, sí, es tema de ellos, no pasa nada. Que se maten. Que se maten, que no sé qué. Otras personas sí están preocupadas porque ahí estaba muriendo el que es y el que no era. Totalmente, pero bueno, comencemos con el primer tema, que es Ceballos, y ya así como para contextualizarles un poco, hablar de los ministros de salud. Ministros y ministras. Ministros y ministras. No quieren el cargo. No quieren, más o sea, allá ya dicen, del país. Dicen, no, yo ya aquí, no sé qué hago aquí, la verdad. Recordemos también que Verónica Espinosa salió del Ministerio de... Estoy con educación ahí. Del Ministerio de Salud por un reportaje... Por presión también de un reportaje que hizo el canal digital La Posta, que era el Ministerio de la Muerte, donde se develaban un par de situaciones. Y también Catalina Andramuño, que mucha coincidencia, Ceballos, pero con B, no con V. Ella se fue el 21 de marzo del 2020, porque decía que no tenía el presupuesto y que no se estaban manejando bien las cosas en el Ministerio de Salud. Pero eso dijo cuando se fue. No dijo mientras claro. Estaba, porque mientras estaba eso, todo eso perfecto. Eso lo dijo en su carta de renuncia. Claro. Dijo que el Ministerio de Finanzas no estaba dando el dinero necesario para combatir esta pandemia que estaba iniciando con ella. Estaba iniciando con ella y ahí fue cuando renunció. Quizás el caso de Verónica Espinosa, me parece que es el del... Sí, es el que sacó la vecindad del... El reportaje era de los kits de las pruebas de VIH. Que es un escándalo, y es como que siempre nuestros ministros y ministras de salud se van detrás del escándalo, siempre pasa algo, y es
se supone que debería ser el ministerio que mejor esté, porque es la salud de los ecuatorianos, y ahorita preocupante. Queremos enviar un saludo a Blanca Isabel Moncada Pesantes, que nos ha donado $5. Blanqui Monkey. Hola, Blanqui. Me hacen creer en el periodismo, dice. Sí, sí, para los que recuerden, en el en vivo de elecciones nos conectamos con ella vía Zoom a Guayaquil, donde ella estaba en el CNE, una muy buena periodista que nos quiere, y nosotros queremos también su trabajo, así que muchas gracias. Un saludo, muchas Blanqui, gracias por la donación. Y sí, como hablábamos de todo esto, Catalina Andramuño en su tiempo decía que todo estaba perfecto, ¿no? Que todo estaba hermoso, que ni sé qué, pero ya salió, te dijo que no había. Y luego Richard Martínez dijo, no, pues ¿qué está hablando esta madre? Si presupuesto es lo que más hay prácticamente. ¿Y ahora qué será? Y ahora decimos, ¿qué será de Richard Martínez, que ahora es, a ver, si no, para no decir mal, es vicepresidente del Banco Interamericano de Desarrollo? Ahí está gozando de sus miles de dólares por afuera, entonces... Presupuesto y para los policías, pero al parecer no es efectivo, ¿no? Tampoco es un claro, porque efectivo. Se supone de que les están dando presupuesto, que se está dando, pero también ya vamos a hablar luego de todas las cosas que se han filtrado, de las cosas que se han visto también alrededor de todo el presupuesto de policías, de la masacre en las cárceles, porque eso fue una masacre, no un motín, no fue un motín, fue una masacre, así de simple. Eso, Pancho, ¿qué más? Acá queremos enviar un saludo a todos nuestros Patreons que nos comentaron, sí, ahorita. Hola, ¿cómo están? Un saludo Titans a nuestros Patreons, a todos. A Rafael Pérez, a Marcela Fuertes, a Sebastián López, a La Piña, José Ruiz, Gabriel Quesado, Marco Loma, Jorge Martínez, Raúl Moreno, Pato Rivera, Francisco Arias, Luis Navarrete, Andrés Lema, Jacinto Avilés, Alex Ayo y Andrea Domínguez. Un saludo para ustedes. Hola a los Patreones, como dicen ellos que los tenemos olvidados. Los Patreones. Nuestros patrones, básicamente. Sí, 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 no, ya hay que hacer otro videíto o alguna cosa para que pueda estar aquí, para que vean que no les estamos olvidando, sí, les tenemos muy presentes. Y justo mi panel Chevy, Esteban Misarrea, me dice, pone 3 ministros de salud en estos 2 años y con el nuevo serán 4. La salud siempre estuvo en crisis en este gobierno. ¿Se acuerdan cuando cambiábamos presidentes cada año? Ahora son los ministros. En especial en el gobierno de Moreno, ¿no? Ya parecen vicepresidentes, ¿no? Andrés mencionaba al señor Martínez. O sea, es como que, ¿qué ministro se queda? ¿Qué ministro ha durado? El Michelena. El Michelena. Andrés Michelena. Que no se sabe. Que ya creo que ya mismo verás, ya debe estar comprando boleto, alguna vuelta por ahí. Que por cierto, se estaba filtrando esto de que les queremos, yo al menos quiero desmentir, que ese decía que se habían hackeado algunos celulares, no sé si vieron ustedes, porque en los celulares salía finanzas, proselitismo, ni sé qué, ni sé cuánto. Entonces, según lo que dice el Arcotel, son más que nada números, el Arcotel de el Arcotel. La agencia de control. Sí, siempre me olvido las siglas, pero son solo números para son solo números para que identifiquen, digamos, si les damos un operador y no quieren contestar, solo cuelgan. Es para eso, muchachos. No caigamos en fake news, de que aquí estamos hackeando. No, no, no. No, muchachos. A BN no le hackearán nomás. Sí, sí. Y ahora le sale un número ahí, BN Periodismo. BN Cierto, Periodismo también llamó. Queremos enviar un saludo al anuncio del mormón, que la gente se está quejando de que le está saliendo ahorita. Les está saliendo el anuncio de la iglesia de los santos de los últimos días. Pero es un anuncio chévere, es bien hecho ese anuncio. Sí, o sea, yo has consumido todo el anuncio, yo sí he visto completito. Y saco aquí una gorra de la iglesia y la pongo ahí. Y te queríamos decir algo, querido suscriptor. Oye, pero, o sea, también todo está mal en el tema de salud. Y el ministro fue como el ejemplo de cómo se está tan mal. Él tenía 2 juicios políticos. Claro. Tenía 2 juicios políticos en marcha, que fueron impulsados por Pavel Muñoz y por el señor Ángel Sin Maleza, ¿no? Que lo hemos tenido en entrevistas en algunos noticieros. Y tiene estos juicios, él renuncia antes de que se den y él queda en nada, ¿no? Se le puede censurar ahora. Claro, por eso es que la gente te pone a pensar esto de la fuga, ¿no? Porque... al final, yo, como decía, de abogado del diablo, decía, pero ¿por qué no pensamos que se fue en las vacaciones? Dices, ¿qué te puede dar a pensar en un gobierno saliente que le quedan, qué serán, unos 85 días, no sé cuánto, por ahí, entre 85 y 90 días, tiene un juicio político que quizá luego de esto, ya que renunció, podría convertirse en un juicio penal, siendo súper, súper optimista, porque sabemos cómo se maneja la justicia acá en el Ecuador. Pero los gringos no le traen. No, no le van a traer para nada. Entonces... hay todo lo que ustedes ya conocen.
vacunación a su mamá, vacunación a su familia, vacunación incluso a periodistas, como se pudo ver en el caso de Diego Kendo, que dijo que se fue a... Pero Diego Kendo no tiene sangre en la cara. No, pues él dijo, o sea, que se fue a atender ahí en el centro de Chimbacayo, y digo, pero ¿será que él está afiliado? O sea, porque dices, no son los mismos estos vacunados, Rodrigo Paz y Diego Kendo, los que siempre hablan de achicar el Estado, los que siempre están en contra de las cosas públicas y del Estado. ¿Por qué ahora sacan beneficio del Estado y por qué no esperaron una vacuna privada? O sea, verás, el problema de, por lo menos de Diego Kendo, ya, el señor Kendo, como periodista, él tenía que informar a la gente que él fue invitado a esta vacunación y decirle no. Yo entiendo que el señor es mayor, que tiene enfermedades, que obviamente debe tener miedo a perder la vida, ¿no? En estas circunstancias. Pero uno tiene que ser ético y como dice Andrés, es como que ellos siempre han abogado a achicar el Estado, ese tipo de ideas, y ahorita están aprovechándose del Estado y lo dijo sin ningún tipo de vergüenza, ¿no? Y además hay que recordar que Okendo siempre ha sido el periodista, entre comillas, mimado de este gobierno. Siempre ha estado en las fotos oficiales, claro, en la entrega de frecuencias. Y ahorita les vamos a presentar el video de la excusa que puso Okendo en su programa el día siguiente después de que se destapó. Esperemos esta situación. Se entienda lo que él dice. La nueva audiencia de Buenos Días de Visión con los brazos abiertos. Y me atrevo a decir esta mañana que hay que comprender la circunstancia de cada quien. Cada quien es cada quien. No hay que enojarse gratuitamente y hay que ser buenos cristianos. Así de simple, así de sencillo. Claudio, ¿qué preguntaron del tema de Andrés López, Roque? Disculpa. No, Blanca, nuestra gran amiga Blanca, un saludo, Blanca, dice, muchachos, y por ese tema canceló el programa de Andrés López. Dice, claro, recordemos que lo mandaron a Andrés López. Claro, Andrés López, Andrés del Mono López, hizo una crítica bastante fuerte a Yunda. El logo de Radiovisión. Con el logo de Radiovisión. Entonces, después fue despedido, le quitaron el espacio y ese es un tema bastante complicado porque eso era un llamado de atención, ya, si es que el periodista va en contra de la línea editorial del medio, es un llamado de atención, no le despides, oye, no le despides. Claro, no haces, en este caso no haces tan evidente lo que estaba sucediendo, no haces tan evidente que hay algo detrás. Claro, a mí me han querido despedir de BN Periodismo por decir mis ideas, pero me han seguido con fuerza, muchachos. Ha resistido Roque este día de hoy. Pero el Mono López incluso puso denuncia, la Defensoría salió a favor de Mono López, también un saludo para nuestro querido periodista. Pero ahí está, caras vemos, periodistas con gobiernos no sabemos. Ajá, periodistas no sabemos, entonces... Perdón que los comenté. Víctor Pillo, que nos dona $2, ¿no? La vacunación está mañada y con sobreprecio, dice. Gracias, Víctor, por esos $2. Y parece que sí, porque otro tema que también causó comentarios fue que Ceballos se vacunó. Claro, pues. Y en honor de los médicos, a los que ni pagan... Ni nada, ¿no? Pero en honor a ellos, él se vacunó, ¿no? Así como para decir, sí, la vacuna es segura. En el Ecuador no se estaba discutiendo mucho si la vacuna era segura o no, la verdad. Claro, y es lo que estaba viendo del abogado Pedro Granja, que estaba manejando un caso en Guayaquil para que se les dé a unos doctores y personal de salud el nombramiento que se les había ofrecido en la ley humanitaria al principio. Es lo que todos los programas, yo les recuerdo. O sea, imagínate la cantidad de abogados que tuvieron que poner, alrededor de 10 abogados. El Estado tuvo que poner 10 abogados porque no les quería dar el nombramiento. Entonces te pones a ver y dices, primero esto, y vamos a hacerles un recorderis de todas las causales por las que Ceballos tenía un juicio político. Vacunar a su mamá el 27 de enero. Vacunarse primero y en Guayaquil, en honor a los que dieron su vida en Guayaquil. O sea, vacunémonos, Ceballos Challenge, ¿no? Manejar todo en secreto, la negociación de la vacuna, como la lista de vacunados. También Sol Borja, del medio GK, mencionaba que ella le había preguntado al exministro, ¿por qué no se transparenta la lista?
¿cómo se lo hizo en Perú? Y la respuesta de Ceballos había sido, bueno, nosotros estamos un poquito más al norte de Perú y manejamos las ya, cosas eso, distintas. Eso ya fue el último, eso ya fue el último antes de que renuncie, y ya estaba descaradito el señor con la prensa. Sí, ya se veía que no le importaba, ¿no? Claro, claro. Le preguntan, me acuerdo que le pregunta un periodista justo después de esta rueda de prensa. Le dice, oiga, ministro, ¿y cómo se va a controlar el tema de la vacunación? Porque en los hospitales hay quejas de que no se está vacunando a los médicos de primera línea, sino a las personas que tienen cargos administrativos. Y Ceballos respondió así. Dijo, fue como que, ¿y si el gerente del hospital le vacuna a la novia, a la esposa? ¿Así? ¿Mm? Así como que yo, ¿qué? Tranquilo, vea. como, ¿qué puedo hacer? Un saludo para David Marangón, que dice, la mejor opción para el domingo por la noche, perdón por el spam, tengo un negocio de empanadas al horno, les quería ofrecer una degustación gratuita, nos donó $5. Claro que sí, ven al podcast, escríbenos y puedes venir. De al una, podcast, David, ¿no? De una. Claro que de sí. De una de esas empanadillas. Y de una vez decirles a todas las personas que tengan un emprendimiento que pueden escribirnos y nosotros los recibimos en el podcast con gusto. Emprendimiento, David, no serán de McDonald's. O sea, y los que, David, y los que vengan, no se olviden también de poner el nombre, porque nosotros podemos decir, pero el negocio de empanadas al horno. Ah, claro. Pues, ponernos el nombre y aquí decimos el nombre. Es que tal vez todavía no tenga el nombre comercial, cranéalo. Así, VN empanadas. Empanadas VN, no, yo no compro esas. Pero ya todo esto, ¿fiscalía realizó alguna diligencia? No. No se hizo absolutamente nada. Hubo un grupo, un colectivo que puso el pedido para que se prohíba la salida de Ceballos del país. No se hizo absolutamente nada. Sí, ya había como que esta alerta de que Ceballos iba a ir. Ya existía este... Sí, ya estaba comentando también. Claro. Que ser sinceros. Ya sabía. Sí. O sea, ya era como... Tú veías también la actitud de él y decías... Ya, no le interesa. O sea, es como ya está... Ya no tenía que salir a disculparse. Simplemente... Pero él se burló completamente del país, el señor. Sí. Porque... no sé, por lo menos... Todos decimos eso, ¿no? Ya se va a fugar. Y se esperan un ratito, ¿no? Para fugarse. No, pero a la madrugada, güey. Pero recordemos, ¿no? La fiscalía todavía está trabajando en los casos de corrupción de pruebas. Todavía no llega a los de vacunas. Pues ese es el problema. Todavía estamos retrasados. Es que nosotros también estamos un poco juzgando, ¿no? Y todavía estamos con INA Papers atrás y un montón de cosas. Entonces. Es que, imagínate cómo debe estar el despacho de Diana Salazar. Todo de lleno. De lleno de pasantes, ¿no? Debe estar ese despacho. Sí, pero ¿saben lo que es chistoso? Pero en elecciones, pucha, de una quiere meter ahí. Mete el mano en el CNE. Pero ¿saben qué es lo chistoso? Que el señor, el ex ministro, ahora Ceballos, había anunciado que no se iba a ir. Claro. Claro. ¿Habías visto el video de eso? Sí, había anunciado. Sí, pongámoslo para que no digan que hablamos de gratis. No, no, él dijo textualmente que no, que él no es de los que huyen. Todos mis esfuerzos en esta enorme tarea de vacunar a todo un país. Cuenten con este ministro para dejar todo el esfuerzo por seguir salvando vidas en cada paso que dé. No cuenten conmigo para salir corriendo por la puerta de atrás. No hemos terminado este trabajo y no es momento de bajar la guardia. Justo como acá Marcelo Díaz nos pone, es tal cual, Chiriboga style. El hecho de que tenga boleto aéreo no significa que yo vaya a viajar. O sea, ¿cómo es que yo me puedo no me puedo comprar boletos de avión por diversión? Es el mismo hecho, ¿no? El hecho de que seas ministro no significa que seas un político. Pues, ¿cómo va a ser eso posible? No, pues no puedes estar pidiendo tanto a los ministros tampoco, no. Y lo gracioso es que hasta en Wikipedia le ponen que él es médico y político ecuatoriano, ¿verdad? Sí. Acá José Cayancela nos dona $1.99. Dice, Salcedo, ministro de salud, la mejor opción. Debe estar un poco asustado Salcedo por el traslado a la Tacunga. Sí. Estaba de ganas ese video por Gilia, me tocó aguantarme un motín, igual que David Piña. Sí, 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 bastante complicado. Nosotros les presentamos la mejor opción para ministro, ahí está. Y la gente había compartido full en Twitter, revisen la imagen que está saliendo ahorita. Sí, habrá gente que no sabe quién es ese muchacho, pero vamos a explicarles para que no caigan, porque... especialmente hay padres y madres y abuelitos y abuelitas que caen
Ajá, y si su padre y su madre sabe quién es. Sí. Ahí preocúpense, pero bueno, les comentamos de el jovenazo que está en pantalla, no Andrés, ¿no? Sí, fue pucha. Bueno, el jovenazo que está en pantalla, disculparán, se cayó el sistema. Pero es un actor de películas para adultos. Y bueno, escenifica de médico en algunas de sus películas. Y siempre sale con que es orgullo ecuatoriano, que bestia, que el que descubrió la cura del COVID. Y siempre le ponen así. Eso es, obviamente es un meme, ¿no? Pero ya entra en fake news cuando tanta gente se cree. Y profesores de la Facultad de Comunicación Social han caído. ¿En serio? Sí. Eso yo no sabía. Sí, sí, sí. Ahí ya te das cuenta que no. No, y también sale, ¿no? Este estudiante destacado, hay que ayudarlo, cosas así. Entonces, no se crean, muchachos. No se crean. Es el hijo de Ceballos, dice. Aquí dice Brachines. Igual nos ha donado $4.99. Dice, felicidades por su programa, jóvenes. ¿Qué opinan de Pepe Serrano criticando al gobierno de Lenín Moreno y el reparto? Que hay que ser descarado, eso opino yo. Porque... Pero Serrano, no nos mates, brother. Ajá, ya chutes. Cuidado, güey. Comentario denso, sí, de comentario Rocky. Comentario que nos está viendo. Ahí también estamos viendo otro doctor ahí. El Tito. Otro futuro clásico, ministro de salud. Un clásico ese don doctor. ¿Cuál me pide? Pero bueno. Se vaya desde el temor, yo creo que es un... Para mí Serrano es un tipo de temer. Hay muchas personas que, como Luis Eduardo Iván, que le hizo Roque, él mencionaba que le poníamos la opción, ¿no? Pepe Serrano o María Paula Romo. No sé a María Paula Romo porque ya a esa no le tengo miedo. A Serrano sí. Y dices, uy. Y creo que haciendo una conexión, porque ya hemos exprimido hasta el último, creo, igual si tienen alguna opinión pueden comentarlo, ponerlo en los comentarios, pero haciéndolo... Una conexión aquí. Pepe Serrano, ministro del Interior en la época de Rafael Correa, también estuvo encargado de las cárceles. Se habla mucho de la culpabilidad de este gobierno de no crear acciones, de no invertir más presupuesto en el sistema carcelario, de que se eliminó el Ministerio de Justicia, de que se eliminaron un montón de instancias que podían, entre comillas, haber mejorado el sistema penitenciario. Pero la administración de Serrano no dijo mucho de lo que ahora pasa. Yo creo que también es una consecuencia de lo que se ha venido manejando. Sí, pero sin caer en lo que decía Lenín Moreno, no, de que todo es culpa de Correa. Ah, no, para poco, nada. No. O sea, pero sí hay que tener en cuenta que todo esto es un proceso ya de años que pudo agravarse en algún momento, porque nuestras cárceles simplemente son para que se reúnan los criminales, no rehabilitan a nadie, ya, no rehabilitan a nadie, y obviamente, ¿no?, lo comentaban, ¿no?, el señor Pepe Serrano, que me tiene bloqueado en Twitter, no sé por qué, pero me bloqueó, él estaba criticando la forma en la que se estaba manejando este problema de las cárceles, ¿no?, ya entrando en este tema, ya, adiós Ceballos, que te vaya bien en Miami. Pero, ¿sí? Antes una pausa comercial, disculpa que te corte antes de... para aprovechar el impasse. No se olviden de visitar Venerables, justamente es en el canal donde hice la entrevista, es nuestro canal secundario, y el alcalde Yunda retuiteó nuestra última entrevista, que es a Linda Guamán. Cuando puedan, vayan y molesten y díganle, doctor, denle una entrevista a Venerables, ¿no? Por para cierto, tenerla... pueden hacer spam. Ah, sí. De hecho, también aprovechando el minuto comercial, ahorita tuiteamos y citamos a Andrés Arauz. También vayan a hacer spam. Díganle que Andrés Arauz nos acepte una entrevista en Venerables. En este momento está tuiteando Brian como al estilo Lazo, ¿no? En este momento se está subiendo un documento. En mi página web. En este momento solicitamos también abiertamente a que Andrés Arauz, igual Yacu Pérez, también nos acoliten con una entrevista. Hemos buscado ya 3 meses, muchachos. ¿Ya qué pasó? Sí, no sé por qué no quieren. Justo Fernando Criollo nos dice, ¿van a poder entrevistar a Arauz y a Yacu o spameamos sus redes con un hashtag para que les hagan caso? Eso. Debería a pasar, por favor, y es la tercera vez que les pedimos, a Yuna y a Arauz y Yacu. Pero porque con Lazo ya perdimos. Pero hagamos solo uno, porque si no se van a dividir. Ahora, ¿cuál hacemos? Arauz. Arauz, que vayan con Arauz. Vayan al Twitter de Arauz, pongan el hashtag, no sé,
entrevista con BN, eso. Entrevista con BN, eso es bien fácil. Entrevista con BN y ponen el texto que quieran, pero háganlo bastantes veces hasta que Twitter les bloquee. No, mentira, pero aquí Brachines nos dona $4.99 más. Dice: Serrano ha sido por siempre un camaleón de todos los gobiernos. Hagan un canal como hacer intros, cómo hacer esos intros tan bacanes. Eso podría hacerlo el Pancho, podría ser su emprendimiento. Un canal de cómo hacer los intros. No lo sé, Rick. ¿Por qué no, bro? ¿Por qué no? Bueno, pero sí, sí deberíamos sacar un video solo de Serrano. Yo creo que sí. Creo que sería un buen tema. No sé pero si le pedimos una entrevista. No sé si es que les guste, pero den un like si es que les gustaría un programa donde sea solo Serrano, para saber de dónde viene y qué es lo que cree el señor. Sí, porque, ¿no?, ahora ha pasado un poquito camuflado. Sí, sí, no sí. No se ha dicho absolutamente, está de asambleísta, no se ha dicho absolutamente nada de él, pero también, como ya decía, hay que recordar esto sin caer en ese lugar común de estar culpando a Correa, porque, o sea, ya, no sé, Ceballos huyó, es culpa de Correa, tampoco, ¿no? Hay que superar también esas taras. Pero es que Moreno, qué bestia, qué hartante que es el señor, ya, vea. Rodria, cállate. Parece que es la novia, así, lo que, yo qué sé, pero ya. Lo que a mí me pasa con Moreno es que ya, cuando habla, más bien, o sea, no me da risa, solo digo, ah, habló ese man, o sea, no... Creo que nadie toma en serio una cadena, va a salir el presidente. Uno ve la cadena para saber qué barbaridades van a hacer. Es para eso, pero hay para tomarla en serio. De una, a ver. Aquí tenemos el video, pues, de Moreno diciendo que la culpa es de Correa por enésima vez. Dale, bueno, ya lo vamos a ver, ya lo vamos a ver. Ah, pero antes dice César 1688 nos ha donado $5. Gracias, César. Muchas gracias, Cesitar. Vamos con el video de Moreno culpando a Correa. General de la Policía y, por supuesto, con el señor Ministro de Gobierno y Policía, y me ha manifestado que en un recinto carcelario ya ha sido controlada esta actividad sincronizada de esta pelea de mafias organizadas que lastimosamente se da con... Bueno, ventajosamente poca frecuencia, pero siempre causa el agitamiento social y la preocupación del Ejecutivo y de la Policía, pero se está resolviendo el tema. He manifestado que se use la fuerza de manera progresiva para garantizar la seguridad de los ciudadanos que se encuentran en estado de reclusión y, por supuesto, la seguridad de los ciudadanos, impidiendo que personas que no deben estar fuera de la cárcel salgan de ella. Me parece bastante raro el amotinamiento que se produzca durante estos días. Ustedes recordarán que en octubre el correísmo contrató a criminales que se encontraban por obvias circunstancias fuera de la cárcel para provocar los desmanes que se provocaron y poder distorsionar la legítima aspiración de los indígenas, y lastimosamente pues ocurrió. Bueno, y acá nos dice Israel que en Ingobernables ha tenido una entrevista en Andrés Arauz y nos preguntamos, y ahorita están pasando, si no me equivoco, en YouTube en vivo, creo. Ajá, están en vivo, o sea, entonces, transmisión en vivo. Es transmisión. Ajá, bueno. Pero, como, a ver, ¿por qué a ellos? ¿Por qué a ellos les dan? ¿Y por qué no a nosotros? ¿Qué tienen ellos? ¿Fama? Sí. ¿Será que tienen ellos que no tenemos nosotros? Sí. Tal vez unas amistades, quizás, no sabemos, pero bueno. esperamos. Pero bueno, si pueden, ahí dejen un mensaje, ahí vayan, dale una entrevista a BN, tío Arauz. Vayan con cariño. Oye, estamos bien troleros nosotros ahí mandándoles a ustedes, querido público. Brother, ¿cómo creció este canal? Con spam en grupos de Rafael Correa. Sí, es cierto. Hasta le dejamos spam al canal del amigo Nelson Salazar, me acuerdo. ¿En serio? Ajá, claro, después claro. Él nos escribió, está chévere lo que hacen y... Así ya, pero dejen de spamear. Y ya se hizo amigo. Pero bueno, por el momento, hasta ahora, tenemos 79... ¿Qué pasó? ¿Se fue el internet? No, sigue. Ay, qué susto, ahí, ¿no? Me asusta. Porque vi que estamos congelados. Confirme la people ahí. Al menos 79 reos han fallecido, han sido asesinados en los enfrentamientos entre bandas rivales, en los denominados amotinamientos, ¿no? En centros penitenciarios, en Cuenca, Guayaquil y La Tacunga. Ya es una cifra bastante compleja, ¿no? Bastante, bastante. Porque en el 2020, en todo el 2020 murieron 51 reos, ¿ya?
En cambio, hoy, en unos pocos días... En un día, esta cifra superó. 79 personas fallecieron. 80, con el que se suicidó el otro día en la Tacunga. Hola a todos, estamos sufriendo, tal vez esté bajándose la calidad del video, entrecortándonos, es el internet, ya regresará seguramente, por favor tengan paciencia, somos pobres. ¿Sabes qué es? No está conectado el cable del internet a la compu, amigo. Pero qué inteligentes que somos, ahí está atrás. Hemos estado con el wifi y el modem está por poco y lejísimos, ¿no? Pero le está sacando sí. La madre, pero bueno, jaló hasta ahora. Sí, sí, hasta en las mejores familias, ¿no? Sí. Ya se cayó de nuevo. ¡No! Si vieran nuestras cámaras. No es tan trágico como lo digo, pero... No, sí está bien trágico, lanzándose el cable. Igual, acabo de ver que Linda Guamán, la microbióloga de la Secretaría de Salud de Quito, nos acaba de dar like en el tweet que pues, nosotros pusimos, el llamado a la entrevista de Andrés Arauz. Entonces esperamos que venga, que no tenga miedo, que venga. Regresamos con fuerza. Sí, regresamos. No somos malos, la verdad. Pueden ver las entrevistas que ha hecho Roque en Venerables y somos buena gente, la verdad. Se hacen las preguntas que se deben hacer sin hacer escándalo, ¿no? Sí, como a muchos les gusta hacer. Pero sí preguntamos lo que se debe preguntar. Como pueden ver con Linda Guamán, con Luis Eduardo Vivanco y con los demás personajes, se hacen las preguntas que se deben hacer. Sí, sí, sí. Y como mencionaba Pancho, lo de las cárceles, sí, superamos en 2 días 80 muertos, pero en un día 79 muertos. Hubo una explicación de TC de Televisión sobre cómo se operó toda esta situación, las venganzas que habían entre estas bandas, entre estas mafias que existen dentro de las cárceles. Y lo que mencionaba Pancho antes era que prácticamente las cárceles se vuelven una escuela de delincuencia, porque si ustedes se ponen a ver, hay pabellones enteros que pertenecen a una pandilla en específico o banda, como ustedes quieran llamarlo, y luego lo que pasa es que comienzan a pelearse entre pabellones por tal o cual razón, de manejo de drogas, de manejo de delincuencia organizada a las afueras también. Entonces te pones a ver y dices, bueno, si yo quizá me robé una gallina y entro y me meten a tal pabellón para sobrevivir. No estamos listos, o sea, nosotros, digamos, nosotros no estamos listos para entrar a una cárcel. Creo que nadie está listo y realmente es otro mundo, ¿ya? Es un mundo en donde los jefes literalmente controlan hasta tu vida y es bastante, bastante denso lo que está pasando. No sé si tenemos el testimonio de la violencia en Turi. Ahí para que Roque nos ayude con eso. Salieron un montón de videos, sí, un montón de imágenes que obviamente no les podemos pasar porque... Y que les pedimos que no viralicen. Ajá, también, exacto. Porque hay mucha gente que dice, no, que se maten entre ellos, pero lo que yo voy es una opinión personal, yo digo, a ver, muy aparte de todo lo que puede estar pasando, nosotros no sabemos qué hubo detrás de todo eso, a quién se mató, no creo que ninguna persona merezca morir de esa forma, la verdad. Exacto. Y tampoco, y dices, bueno, si no tienes empatía con la persona que murió, entonces tenlo con las familias, porque quizá ellos no son culpables del crimen que cometió esa persona. Entonces, claro. ¿A ti no te gustaría recibir un video de alguna persona de tu familia desmembrada o decapitada? Entonces, no compartan esas fotos, ni esos videos, por favor. Y si en tus contactos no te llegó... Como decían, es porque tienes los contactos. Porque tienes los contactos. A mí no me llegó. Los mejores contactos. Los correctos. Los correctos. Los que no se alimentan de ese morbo. Porque al final fue el morbo de las personas lo que hizo que se produzca esa viralización de este tipo. Y sobre todo de también los medios de comunicación. Claro. No necesariamente tradicionales. No, también. Los medios digitales. Los medios digitales. Y los medios tradicionales también. De este personaje que es uno de los líderes de las bandas. Publicaron que se había muerto y ponían, él mató de tal forma a 9 chicos hace 10 años y murió de la misma forma. Y resulta que no estaba ni muerto y la foto no ha sido ni de él. Entonces, es decir, un poquito más de responsabilidad porque eso puede generar, literal, son fake news. Claro, evidentemente le genera más visualizaciones para la gente que publica. Y creo que esa es la respuesta a esos comentarios que nos llegaban, ¿no? Pero ¿por qué no publican ustedes rápido? Está pasando esto en las cárceles, deberían ponerse más pilas. Es por eso, justamente, y es el mismo razonamiento que hicimos con el caso del presentador Efraín Ruales. Claro, yo digo, imagínate, ya no hay, les anulan la comunicación en las cárceles. Se dijo que este líder se había muerto. En todos los medios se dijo eso. Y no está muerto.
yo me imagino, digo, ¿qué hubiese pasado si los miembros de esta banda reaccionaban y dijeron, ah, le mataron a mi líder? Vamos a matar a más personas. Se armaba de nuevo. Entonces hay que ser más responsables con esa información. Acá nos comenta Vera Chines, que nos donó $2. Nos dice, tenemos que hacer como Nayib Bukele. También fue, es uno de los muchos comentarios parecidos que vamos a encontrar en redes sociales ahorita. Y ahorita tenemos un video también que vamos a lanzar, que es una declaración de una persona sobre la situación de las cárceles o cómo ella lo vivió como familiar. Sabemos es, hay un pabellón de 50 personas. Sabemos que toda la cárcel se fue contra este pabellón de estas personas y la policía no hizo nada. Tenemos fotos de personas que están desmembradas, o sea, les fueron sacando así porque iban contra ellos y nosotros pedimos, se pidió al coronel que apaguen la luz porque estaban con motosierras queriendo entrar. Ellos estaban escudando en su pabellón para evitar que les maten. Ya acabamos de tener información de que ya todos están muertos. Es decir, ya para ingresar a las celdas utilizaron herramientas. Exacto, que necesitaban luces, por eso se les pidió que corten, para evitar que entren, para que puedan resistir. Nos dijeron, la policía nos decía que... Exacto, la policía nos decía que los militares venían, ¿no? Pero resulta que los militares no pueden ingresar sin el estado de excepción, mientras no tengamos un estado de excepción. Y la policía no hizo nada, la policía está acá afuera, la policía lo único que hizo fue a nosotros hacernos que nos vayamos más allá porque corríamos peligro, pero nadie hizo nada. ¿Y cuántas personas aproximadamente? 50 personas, todo el pabellón, a todo el pabellón les liquidaron, máxima especial. ¿Sabe qué tipo de armas utilizaron para quitarles la vida? Sabemos que se escuchaban disparos, la verdad no sé qué armas utilizaron, pero se escucharon disparos y motosierras y todo lo demás, pero no sabemos. ¿Aún no pueden controlar la motivación? No, nadie entra, es que nadie entra, ni siquiera intentaron controlar, o sea, solo esperaron que les matara. ¿Fueron escenas de terror los que vivieron ahí? Fue horrible, o sea, fue escuchar acá, fue horrible, nunca en mi vida he escuchado algo así, pero simplemente es ver cómo, o sea, ni ver, ni escuchar, y ver esas imágenes, es desgarrador. Yo sé que son personas que cometieron errores, pero al final del día nosotros tampoco estamos libres de caer en eso, ¿no? Y muchas personas allí dentro son inocentes y quizás están muertas ahora y tienen familias que están preocupadas por ellas, que están desgarradas, o sea, porque no pudieron hacer nada. Yo me imagino la impotencia de ellos, si uno que no tiene nada que ver, o sea, le duele, la impotencia de familiares que estuvieron aquí, que rogaron y suplicaron que alguien entre a hacer algo y que nadie hizo nada. O sea, yo no sé en qué mundo estamos ni qué clase de policía nacional tenemos, porque en las huelgas sí les vemos a ellos muy valientes, pero aquí cuando tienen que defender la vida de otras personas simplemente se... Sí, luego no le bastó a Lenín Moreno en su programa radial para decir, para culpar a Correa y culpar a otras cosas, o sea, como deslindarse de responsabilidades, que luego una cadena nacional con una chaqueta toda joven ahí, ¿no? Es que, verás, en el programa radial lo que podemos detectar es que Moreno no sabía nada del tema. Ajá, así ya, como... Es como que... ¿qué te puedo decir? Y fue Correa y... O sea, no tiene nada, no tiene... ¿no? Y la Caridad Vela ahí a un lado, sí, sí, diga que es Correa. Sí, por Dios, ya debe... Caridad Vela debería de haber renunciado también. Sí, oye, no, qué hartante. ¿Qué onda con eso? También mencionó, literalmente dijo, fuerzas oscuras amenazan nuestra convivencia durante la cadena nacional. Y dijo que no hay coincidencias y que los sucesos del martes son consecuencia de un incremento del narcotráfico. Es decir, que el dinero del narcotráfico ingresó a las cárceles, que puede ser cierto. Que no creo que sea mentira. Pero me parece que hay muy poca investigación. O sea, tú ves los programas de NTC, salió la investigación de cómo fue la cadena de sucesos. Incluso te ponían pues ahí un comunicado que decían hasta el cártel mexicano al que estaban ligados. Pues, y salió diciendo Moreno que tenía que ver con el Ejército de Liberación Nacional. Pero a ver, o sea, el tema este de que Moreno culpa a todos y menos a su gobierno es porque... Si es que se incrementó la entrada de dinero de la droga a las cárceles, ¿de quién es la culpa? Que permita que ingrese ese dinero, que ingresen las drogas, que ingresen las armas. Oye, yo he podido entrar a la cárcel de la Tacunga. Yo he podido ingresar. Cuando estaba en la universidad ingresé, me parece que Israel me acompañó. Fuimos con... Tú me acompañaste. Tú me acompañaste. Y tú, créanme, me visitaste. Créanme, si las cosas se hicieran como se deben... No entra nada ahí, ni una aguja puede entrar. Yo tenía brackets y me dijeron que si no era por la visita, yo no podría haber ingresado, ¿ya? Entonces, nada ingresara si las cosas no fueran así de corruptas como estamos viendo ahora. Pero cabe recalcar que en ese viaje que hicimos a la penitenciaría, a la Tacunga,
al CRS, como le dicen ahorita, fue pues viaje turístico también. O sea, también hay que ser sinceros. Les han de ver adesentado. Fue ese viaje, claro. Ustedes van a ver aquí, los PPLs están muy bien atendidos. Miren esta cantidad de comida que se les ofrece. Tienen una nutricionista. Comimos ahí también. Cuatro filtros creo que tenía ese CRS. Y supuestamente en esos cuatro filtros no pasa nada. O sea, no debe entrar nada. Porque nos escanearon todito el cuerpo. Pero ahí está. Claro, entonces dices, te pones a pensar y comienzas a elucubrar algo que ha pasado mucho. También hay complicidad de gente de adentro, complicidad de organismos de Estado, complicidad de las personas que supuestamente deberían controlar. También les ayudan a meter estas armas, porque no es que te entran, se veían ahí lo decomisado. No era un cepillo de dientes sacado filo, pues. No, eran granadas, pistolas, tenían machetes. ¿Cómo yo me escondo un machete ahí así? No, en el pantalón. No, pues, una moladora. Una moladora, brother, no me jodas. O sea, ¿cómo metes una moladora? Eso es con complicidad de organismos de Estado y organismos de control. Duela la que le duela, así es. Haciendo una pausa, ¿no?, de este tema tan sensible, quiero agradecer de parte de todo BN a las casi 1400 personas que estamos. Estamos igualando a la competencia con una entrevista de un presidenciable. Wow. En así que muchas gracias a ustedes que hacen esto posible. Pero hagan spam por que vayan a dejarle cariño a la entrevista, dicen. No, luego van a ser solo 1000, no se vayan. Abran otra pestaña. Hay algo, acotando lo que dice Andrés, ¿no? Hace unos 6 o 7 meses realizamos nosotros un programa sobre la falta de guías penitenciarios en el Ecuador, y había un concurso que había llamado el SNAI. Unos chicos habían entrado y a la hora de la hora se les dice, no podemos hacer el curso, ¿por qué? Porque no hay plata. Esta denuncia nosotros acogimos, hicimos en un programa que está subido hace unos 6 meses en el canal de BN Periodismo, y justamente en este momento me llama a la persona a quien entrevisté, que es Edgar. Un saludo para ti, Edgar, que seguramente nos estás mirando ahorita. Nos dice que ellos promovieron una acción de protección, y la acción de protección le salió favorable. A la final, el SNAI debe incorporar a 50 jóvenes de manera inmediata. Eso fue una denuncia ahorita, de los chicos. Ahorita es muy necesario, en realidad. Una denuncia de los chicos, de más de 200 personas que estaban denunciando sobre este tema, de que dieron las pruebas, hicieron todo eso, pero a la hora de la hora el SNAI dijo, brother, no tenemos dinero. Este momento el SNAI, según me cuenta Edgar, se ganó la acción de protección y el SNAI debe incorporar a 50 jóvenes de manera inmediata. Han estado recibiendo un curso por Zoom desde hace unos 2 meses. Y él me dice, y cito textualmente, que ojalá este sueño ya dentro de poco se pueda cumplir. Saludos y gracias por el acolite. Claro, hay un déficit de 70% de guías penitenciarios. Entonces dices, imagínate lo que es eso. Un guía penitenciario tiene que cuidar a 27 presos. Claro, pero también complicado para los jóvenes que recién van a ingresar. Claro. Porque ingresan en el peor momento. Ingresan con miedo. Claro. O sea, fue injusto que no les dejaran ingresar antes. El SNAI se lavó las manos, no hay plata, bla, bla, bla. Le estuvieron ahí esperando. Ahora ellos logran ingresar, pero es el peor momento. Y eso también tiene que ver con el SNAI. O sea, ¿tú, Andrés, crees que debería renunciar el encargado del SNAI? Totalmente. Yo creo que Edmundo Moncayo debería renunciar, porque se nota que no ha podido manejar bien. Recordemos que quizá este fue el más sangriento, el más cruel de todas las matanzas, pero en la cárcel del Rodeo en Puerto Viejo ya hubo un motín, hubo muertos. En todo este tiempo los motines han crecido, pero de una forma increíble. También Jonathan Carrera hizo la entrevista a un preso en la penitenciaría del Litoral, y él decía, me sorprende que en la cárcel de Puerto Viejo no se haya activado siendo la más sanguinaria. Entonces te pones a ver y dices, las acciones no es que han terminado ahí. Y al final se supone que la policía y el SNAI ya tenían controlada la situación, pero sacan un comunicado a los presos al otro día en el patio, como ahí unos 100 o 50 personas, dando un comunicado con celulares, con armas y todo, y tapados la cara. ¿Y dónde están los policías? ¿Y dónde están los guías penitenciarios cuando supuestamente deberían aislar a estas personas para que primero salvaguardar su vida y segundo que no hagan otros motines y no generen más asesinatos? Entonces yo creo que sí debe renunciar Edmundo Moncayo. Y una cosa también relacionada con este personaje que nombras, haciendo este reportaje me llegaron audios con el señor Edmundo Moncayo, que una fuente me dijo que no la publique, y Edmundo Moncayo simplemente dijo como, brother, no me llames,
brother, no hay plata para los nuevos guías penitenciarios. Bueno, ahora el SNAI sabe que tenemos esos audios. Sí, por ahí y le veías, y si ven la rueda de prensa de Momo Cayo después de la masacre, temblaba. Claro. No podía hablar. Se quedaba callado, decía una frase, se quedaba callado, temblaba. O sea, yo creo que él también está amenazado por estas total, manos. Debe estar amenazado, sí. Debe estar amenazado. Si ya el subdirector Dan Jacome ya renunció por un comunicado, entonces dices, una banda te lanza un comunicado afuera de los medios de comunicación y te dice, quiero que renuncie tal, y renuncia. Entonces, estamos dando pasos grandes para convertirnos en un narcoestado, para convertirnos en un país donde va a haber zonas libres, pero un país donde, donde las mafias y donde la delincuencia van a poner cargos públicos, como ya pasa en México también. Entonces, algo súper preocupante, no solo la masacre, sino todo lo que hay de fondo en lo que está pasando en el Ecuador, en influencia a las bandas nacionales de las bandas extranjeras. Pero también hay que matizar con el tema de los comunicados, porque claro, también llegó un boom de comunicados supuestos, que el cartel de no sé cuánto, claro, que el cartel de no sé dónde, y evidentemente hay gente y hay medios de comunicación que van a replicar esto por pocos likes o por viralizarse, pero algunos no son reales. Uh-huh. Y creo que es mejor, ¿no?, para la gente y saludable, no compartirlo, o sea, no replicarlo, porque al final generas más zozobra, creo yo, en la sociedad. Sí. Porque no es nada oficial. Y no es nada oficial. Pude haber hecho yo ese comunicado y lanzar para meter miedo o hacerme el chistoso. Puede ser, si es oficial, es preocupante. Pero, ¿qué garantía tenemos nosotros de que sea oficial? Entonces, también hay que tener cuidado con eso. Eso también genera más miedo en la población. Claro, creo que ahorita sí ya vamos a escucharle al señor Lenín Moreno en la cadena nacional, en donde él... dijo que, como el meme que usamos de no es coincidencia, y que por poco que chuta, que él relaciona todo, ¿no? Y cuánticamente en su mente, pero no toca los puntos clave de este problema que está preocupando a todo el Ecuador. El 3 de febrero fue un día trágico para el país. En 4 cárceles, simultánea y orquestadamente, se desató una ola de violencia jamás registrados en Ecuador. La pregunta es, ¿de dónde proviene tanta violencia? Recordemos. Primero, en el año 2007 había 9.000 personas privadas de libertad. Hoy suman casi 40.000. La lucha frontal de este gobierno frente al delito ha resultado en un mayor número de delincuentes que han sido apresados. Esto disparó el hacinamiento y volvió insostenible el actual sistema penitenciario. Segundo, cuando la lógica internacional lleva a construir centros reducidos de reclusión para posibilitar mayor control, acá se construyeron mega centros carcelarios para 15.000 personas cada uno en los que fácilmente se disperse el control. Tercero, el modelo y la normativa legal son deficientes. La sobrepoblación carcelaria bordea el 30%. Cuarto, faltan recursos económicos y personal. He dispuesto al Ministerio de Finanzas destinar el presupuesto necesario para enfrentar este problema. En este contexto de caos actuaron los instigadores, ejecutores y cómplices de la barbarie de ayer, precisamente en un momento en el que vivimos los efectos de una pandemia mortal y atravesamos una crisis económica y además estamos en un proceso electoral. Vaya, vaya coincidencias. Lo de ayer no es casual, fue organizado desde el exterior de las cárceles e internamente orquestado por quienes se disputan el liderazgo y el tráfico de drogas en todo el territorio nacional. No es casual que en el 2008 se haya desmantelado la base de Manta. No, no es casual. No es casual que se haya provocado de esta forma el crecimiento del tráfico de drogas. Tampoco es casual que esto suceda después de las decenas de laboratorios de cocaína que hemos desmontado en Manabí. Ni es coincidencia tampoco que esta sea la respuesta a la incautación de 128 toneladas de droga en el 2020, una cifra récord en la historia del país. Tampoco es casual la coincidencia con la reciente denuncia de la prensa colombiana sobre el supuesto financiamiento del ELN a campañas políticas de Ecuador. Es muy grave que haya dinero del narcotráfico en el escenario político del país. Lo de ayer no es coincidencia, es consecuencia. La violencia criminal sucedida ayer está bajo investigación. Hemos activado el puesto de mando unificado, declaramos zonas de máxima alerta a los centros penitenciarios y restablecimos de esta forma el control en su interior. Las Fuerzas Armadas apoyarán con el control de armas
explosivos y municiones en el perímetro externo de los centros de rehabilitación social durante las 24 horas del día y por el tiempo que sea necesario. También he dispuesto a los ministros que en el ámbito de sus competencias redefinan los parámetros de la política de seguridad penitenciaria en concordancia con el escenario actual. Además, mañana en el gabinete de Prosur, inicialmente convocado para tratar temas de salud, solicitaré apoyo internacional para combatir este problema de crimen organizado que tiene. Bueno, aquí Lenín Moreno. Primero agradecer a Anne, que nos donó un dolarito. Muchas gracias. Gracias, y a toda Anne. Y a toda la gente que fue a spamear por ahí. A la vecindad. A la vecindad. No, y no lo hacemos por mala onda con el medio, ¿no? Es más bien con Andrés Arauz. Supongo que él también ha de estar viendo o verá en algún momento la entrevista, y si ya ve los comentarios, ojalá se anime. Pero bueno, en el tema de Moreno, dice que él dispuso al Ministerio de Finanzas el presupuesto necesario. No dice cuánto, porque obviamente no sabe para qué se necesita y no sabe en qué va a invertir. ¿Y qué más dice? Dice que lo del Ejército de Liberación Nacional... Y que no es coincidencia, que nada. Que nada es casual. Nada es casual. Ni siquiera que la base de manta le mete al tema. La base de manta. En temas de base de manta. Colombia tiene 8 bases gringas. 8 bases gringas. Y exporta, o sea, no exporta. Exporta. Sino que por ahí. Oficialmente. No oficialmente. Y eso, de lo que encuentran, hay más droga que Perú y Ecuador juntos. Y tienen el control gringo en su territorio. Eso no es nada. O sea, la verdad, eso es más por tratados políticos. TLC. O sea, la base de manta quizás sí benefició en algún punto la seguridad nacional. Quizás no. Habría que analizarlo. Pero ese no es el punto, señor Lenín Moreno. Ya es como que ya suelte el tema. Porque base de manta siempre sale. Siempre hay alguien que es que ya no hay base de manta. Gracias a Santiago Cartagena por su dólar. Y sí, lo de la base es una estupidez, ¿cachas? Porque yo creo que era más para tener control geopolítico de el país de Estados Unidos que para ayudar a Ecuador. Lo que ustedes dicen es real. Colombia es el mayor exportador, por decirlo de alguna manera, de la cocaína. Para que no nos desmoneticen. Para que no nos desmoneticen. Y tiene todos los militares gringos ahí. Y también es un buen pretexto, ¿no? Para cambiar de tema, ¿no? Y cambiar de tópico en la coyuntura. Ya no hablemos de lo que pasó en las cárceles, sino ahora hablemos de la base de manta. También. Y Moreno, exacto, elude esa responsabilidad, porque quieran o no, ¿quién es responsable de cuidar a toda esa gente que se encuentra dentro de los CRS? Es el Estado. Sigue, Andrés, disculpe. Y también de la gente que ingresa a esas bandas. Porque yo me refería a zonas libres como lugares donde ya en serio la policía y el Estado no puede hacer nada, como pasa en México. Hay muchos estados, muchas ciudades donde en serio el crimen organizado es el que controla, como pasaba en la frontera cuando estaban las FARC y algunas guerrillas, se debían a las guerrillas y no se debían al Estado. Entonces, ¿será que la base de manta iba a ir al suburbio de Guayaquil, al sur de Guayaquil, a decirles a estas bandas, vean, les vamos a educar? Vamos a ponerles en escuela, vamos a ponerles aquí, y no, eso no iba a pasar. O sea, esto es mucho más estructural, no es una cuestión de coger y entrar a bala a la gente. Y lo que iba a decir antes es el tema de lo que dice Lenin, ¿no? Cuidado, ya seamos cárceles muy grandes, ¿no? ¿Qué no sé cómo que y las cárceles eran muy, muy grandes, lo que dificulta el control. Entonces, ¿hacemos chiquitas? ¿Cómo es la cosa? Si con cárceles grandes... Hay todo este hacinamiento porque no recuerdo el porcentaje. No entran los presos. Y peor con cárceles chiquitas. Acuérdense cómo era el ex penal García Moreno. Claro. Dormían entre ellos. O sea, literal, uno encima del otro. No había dónde. El problema de Turi, ¿no? Turi es actualmente, sin duda, la cárcel más peligrosa. Y bueno, Moreno, sin duda, el presidente más imbécil de toda América Latina. Ese es mi editorial. Eso lo dijo Roque Rivas. Yo me uno a ese editorial. Y no, lo peor es que Roque habló. ¿Apagaste el micrófono cuando terminaste de hablar? Apagué cuando terminé. Bienvenido MJ Rivera y a la familia BN Lover. Es un BN fan. Ya les vamos a pasar el Discord, ¿no? Sí, ojo. Porque hemos estado jugando Among Us con los miembros del canal.
Entonces, para que también se unen a este mundo gaming de BN Periodismo, ¿no? Ahora sí, lo que iba a decir antes de que se unan, ¿no? Y de mi buen editorial. Es que, brother, si Lenín Moreno no quisiera que haya crimen y narcotráfico, genere trabajo. Dele trabajo a la gente no necesita robar, no necesita dedicarse a lo ilegal y podemos. Pero claro, o sea, ¿cuáles son las promesas? Ese man es una máquina de incumplir promesas. Un millón de empleos en 4 años, dijo, se ha perdido 1 millón de empleos en el último año, entonces la gente necesita comer. Claro, es el señor al revés, el Lenín Moreno, y supongo que en el tema del presupuesto para las cárceles no va a haber. No. O sea, simplemente no va a haber. No. Sí. Y lo que dice Roque de las promesas incumplidas de Moreno, recién sacamos eso en el video anterior, que pueden ir a verlo, de BN Periodismo, en donde también Andrés nos comenta sobre la situación en las cárceles. Y yo les hablo sobre estas promesas de Lenín Moreno. Ya son menos de 80 días que él va a estar en el gobierno y quedó en deuda con el país, pero de una forma sorprendente. Moreno sacó más de 200 propuestas de campaña. ¿Y cuántas ha cumplido? Casi nada, casi nada. Eso que respondan sus corazones. Sí. Hay 300, por ejemplo, en temas de promesas incumplidas, estaba revisando que hay los 325 mil casas que prometió al inicio, que luego eran como más de 200 mil, que a la final fueron 20 mil en el 2018, en el 2019 dicen que son 60 mil, y en el 2020 nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Ni la gente de Spotify. Porque no hay ese dato, ¿no, Israel? No hay ese dato todavía. Claro, y también creo que me parece importante aclarar, bueno, Héctor Albán Meneses nos acaba de donar $2, dice, Ceballos vacunó hasta su perro y se fue infeliz, dice, no, creo que se haya ido infeliz, sino feliz. Comentarles cómo fue toda esta situación de las bandas, porque según un reportaje que yo veía igual en TC Televisión, se hablaba de quiénes tienen el control de los puertos. Entonces, los choneros tienen el control de los puertos en Manabí, mientras que la otra banda, que se llama Los Lagartos, controlan el puerto en Guayaquil para la salida de la droga en alianzas con algunos cárteles internacionales. Entonces, lo que pasó fue que en estas disputas entre estas supuestamente pequeñas bandas, que nos dimos cuenta que no son pequeñas bandas, se disputaban el poder con los choneros por la muerte de Rasquiña, este personaje que fue asesinado en un mall de Manta, que por cierto fue sacado en prelibertad por buena conducta. Si quieren saber más de él, hay una entrevista a Jonathan Carrera en Venerables que pueden revisar, donde habla de Rasquiña, porque él se reunió con Rasquiña. Así es, pueden ir a revisar esa entrevista muy, muy, muy interesante, que ya está disponible hace mucho tiempo, ¿verdad? está disponible en YouTube hace mucho tiempo. Aquí, espérate, es que me responden, yo fui al canal de la vecindad y puse que, porque nos decían que somos zurdos. ¿Sí? Y me ponen, lo de Andrés Burbán respondiendo que sí son zurdos, ¿es bait o es cierto? Sí, fui yo, perdón. Sí, sí fue él. pero ya me dio miedo de que te hagan algún perfil falso, alguno de nosotros. Sí, puede ser. Uf. Sí, sí, sí. Solo cogen la foto, ponen ahí, ponen el nombre y ahí comentando pendejadas ahí. No serán así, vean, no serán así. Somos más de 1500 personas. Una vez más, muchas gracias por conectarse y por acompañarnos en una noche de domingo. Así es, en las malas noches. En las malas noches. En las malas noches. Yo quiero saber cómo duermen después de este programa. O sea, ¿duermen tranquilos ustedes, la gente que nos está mirando? ¿Duerme más preocupado? Pregunta de Israel. Yo duermo con miedo. Andrés duerme con miedo. Sí, es que te genera. Yo después de lo que pasó en las cárceles, da miedo. O sea, dices. Al otro día yo me sentía raro porque veía una moto, veía alguna cosa y decía, hijo sí, de madre. Sí, sí. Nosotros aquí poniendo la cara no creo que nos hagan nada, pero. Yo creo que, da miedo. Que el sentimiento de miedo de la ciudadanía. Y tuvo picos, y tuvo un pico bastante fuerte con el caso de Efraín Ruales, por ejemplo. Total. Entonces, fue el pico así, y siguió recto hasta los días de hoy, y no ha disminuido el temor que tiene la gente. Claro, y eso es lo creo que lo que peor, que suena cliché, pero lo peor que podemos hacer es vivir con miedo. Lo que debemos hacer es exigir al Estado que tome acciones en esto, porque no podemos dejar que las bandas delincuenciales tomen el poder y nos controlen completamente. Entonces nosotros vamos a vivir a merced de la delincuencia, a merced de las mafias, y no puede ser así.
Quería pedir perdón si se filtró ahí un audio. Estaba revisando porque el pendejo ese que tenemos por presidente está en cadena nacional, pero no se irán a verlo. Ah, está en cadena. No, ah, ese, no sé. Tiene, ese tiene menos vistas que nosotros de ley. Pero esa cadena es muy larga, ¿o no? Creo no, que... No, eso, iba a revisar, pero se escuchó. No, luego vemos, hacemos un análisis de eso. Capaz si no vale la pena, la verdad. Capaz no. Mejor, no, no, para, ni la gente no se vaya a ver la cadena después. Olviden lo que dijimos. Después van a... No hay nadie en cadena nacional. Pero, oye, pero Roque había estado con la vibra de insultarla a Moreno, sí, pero chuta. Así nomás, oye, no lo hagas así tan fuerte, brother. Si quieren más insultos, síganme en Twitter, ahí le doy todos los días. Me he puesto un reto, más uno si ustedes quieren que lo cumpla, o sea, un reto de cada día colocar un tweet insultando a Moreno hasta que salga del gobierno. Más uno si quieren que lo cumpla, y yo lo hago, con gusto. Sí, o más uno dices ahí. Vayan a seguir a Roque en Twitter. Roque Alejo, creo también, que está. Yo también soy insultador en Twitter. También síganle en Andrés. Lucha, soy insultador, pero a veces luego veo y digo, hijo de madre, creo que me creo que poco. Las voy a borrar. ¿Sabes qué? Hay algo de las cárceles que no hemos hablado, que es una propuesta y que lo conversamos aquí en el canal. El tema de privatizar las cárceles, que también... Sí. Todo este debate también se armó en redes sociales, se ha armado entre gente de la academia en Twitter. Unos dicen, no, es que hay que privatizar... Otros dicen, no, ni ver, digo, ni nada que ver, corten eso, por favor, YouTube, no nos desmoneticen. Bueno, estamos on fire, porque estamos acelerados el día de hoy, es que estamos indignados. Es que no sé si les pasa que cada día pasa algo raro. El día que se fugó Ceballos, yo dije, ¿qué será que pasa hoy? Y se fuga Ceballos. Y yo digo, oye, hasta ahora no ha pasado creo que nada, ¿no? No, los domingos no, ha pasado. Descansa. Nada. Mañana dile, ¿qué será? Apostemos, verá. Se volvió loco el chat con más uno. Entonces vayan a seguirme, insultaré hasta el final de gobierno ese desgraciado. Dicen que he venido insultador hoy día. Siempre soy mal hablado. Vino insultado, Roque. Y yo tenía un propósito, que era que Lenin me bloquee, pero... Creo que no se va a cumplir. Pero es que ni usa Twitter, creo. Creo que usa cada tres días. Si hubieses puesto que Carla ganaba Masterchef, capaz te bloqueaba, pero no. Ah, claro, pues es que ese debate le gusta. Claro, sí, sí. Le gusta. No, no sé si ya entramos a hablar de las cosas virales de la semana de una vez. A ver. ¿Qué tenemos de lo viral de la semana? Ya para cerrar el tema carcelario que... Levantó pasiones, creo, en todo lado, en el chat, aquí, en la lengua de Roque, Rivas, que lo sigan en Twitter. Pero bueno, una imagen que Roque ya la va a buscar, que se volvió viral esta semana, fue la de el señor Lazo con su vestido. ¿Qué color era ese pantalón? Yo soy daltónico, brother. Historia real, Andrés es daltónico. Sí, soy daltónico. Acordes con Andrés Hermida, el señor Acordes nos acaba de donar $5 de nuevo, gracias, como siempre. Acordes, muy amable, dice, saludos muchachos, qué pena que la cárcel de mi querida Cuenca hayan mandado a los peores criminales, esa cárcel es regional, no nacional. No creo que si sea regional cambie, si es peligroso, no, la verdad, pero bueno. Pero lamentablemente esa cárcel no está muy, no está alejada de la gente. Claro, claro. Ya, entonces la gente en Cuenca es como que está asustada. En el caso de una fuga, ¿qué podemos decir? Es grave la situación. ¿Qué más nos dicen por aquí? ¿Cómo están en Twitter? Yo estoy como @ quema tu cabeza. Ya se están promocionando el Twitter. Búscame y di cómo estoy en Twitter, porque estoy buscando la imagen del Guillermo. Mi Twitter, ¿cómo está en Twitter? Mi Twitter es @ contretao. ¿Contretao o contre el Tao? Contretao. Vamos a buscarle a Roque. Y mi Twitter es Israel no fue. Israel no fue. Roque es está @ Rivas Roque, está Roque, ahí está la foto. @ Israel no fue. @ Israel no fue. Israel. Y Brian no tiene, creo. Alex Yukcha dice, nos dona $2 y dice, hola, una entrevista con Arauz y Lazo o análisis. Eso estamos intentando, Alex. Esperemos que nos acepten. No, Brian sí tiene Twitter. Fulgente me comenzó a seguir, yo creía que no. Yo creía que no iba a pasar. Brian Chaparro. Brian Chaparro 1. Tengo una responsabilidad muy fuerte. Brian Chaparro 1, así está en Twitter también. Vayan a seguirlo. Y ya nada, pues regresando con las noticias virales. Con lo viral, con la foto de... Con Lazo. El Lazo TikToker, loco. Lazo TikToker. Pero bueno, esa no es la ropa que yo estaba diciendo, que era Lazo con un pantalón ahí pescador. Medio rojo, ¿no? Medio como rosadito. ¿Tubo? No. No, así uno pescador. Israel no ha visto. Oye, Israel, te desconectaste de Facebook, ¿qué onda vos? estaba con unos zapatos así casuales, que no decimos que esté mal, ¿no? No, pero es un giro completo a su look de señor empresario.
Claro, abrirse y Twitter, TikTok ya es un giro completo. Ya. Diciendo, y eso de que dijo que él no iba a hacer TikTok, porque eso no. Claro, él le criticó a Herbas, me parece, por el uso del TikTok. Y ahora él, ya estamos en TikTok, pon. Ajá, y ahora salió diciendo algo de Arauz y de la dolarización. El otro salió como bailando o haciendo... ¿qué será? De Michael Jackson. Ah, de Michael Jackson. Pero la pregunta es, ¿ustedes, o sea, le queda ese personaje a Lazo? No. O sea, y mucho más porque se había negado. Porque había dicho que no, que eso estaba mal. Entonces dices, brother... Ya, eso, solo falta que mañana se abra un OnlyFans nomás. Me recuerda a Lazo agarra pollos, a Lazo no sé el precio de la leche, ¿no? Todos los personajes que ha intentado hacer el man, ninguno. A Lazo Biela. Hay gente que no entiende lo de agarra pollos y le entiende de una forma muy densa. Entonces no sé si Israel nos puedes explicar por qué le dicen así, agarra pollos a Guillermo Lazo. Ah, es porque una foto en contrapicada que le hicieron y Lazo estaba chequeando un pollo y ponía una cara un pollo, de... Un pollo crudo. Sí, un pollo. Un pollo ya de pelado en una pollería, ¿cómo se dice? Una persona, no sé. Una pollería. Pollería. Entonces estaba así y le tenía así, pero así como queriendo sonreír. Sí, mira, ¿qué estoy haciendo, mierda? Así. Claro, pero, o sea, más allá de eso es el tema de, claro, los personajes que los asesores de campaña crean de cada político. Ahí está. La gente debe entender también de que un político es una imagen construida, ¿no? Se construye, se arma en una reunión y dice, a ver, este muchacho va a ser así, así, va a hablar así, se va a vestir así. Y al parecer, Lazo giró 180 grados en su campaña, ahora se intenta mostrar más abierto, aunque sinceramente... No le queda para nada. Hubiese seguido con sus... Es que se dio cuenta de que el grueso de su votación no da más. O sea, ya no puede crecer más. O rebajó desde el 2017. Y ahora, ¿a quién apunta a los jóvenes? ¿Ustedes qué creen? Porque dices, alguien con tanto dinero que podría conseguir un buen equipo de comunicación, ¿de dónde sacarán sus equipos? ¿No? O sea, no dan pie con bola. Yo creo que es el puede comprarlo. Yo creo que es el primo, del sobrino, de no sé qué. O sea, me parece que es algo... Algo político, el escoger los asesores, los comunicadores. Es que sí, yo creo que para ser un equipo de comunicación de una persona, de un presidenciable, no debe tener un gran carácter el señor Lazo. Debe ser difícil manejarlo porque él debe tener su idea y él debe ser como que, por favor, Guillermo, haz esto. No, no voy a hacer. Guillermo, haz esto. No, no voy a hacer. No, y luego sí, debe haber dicho, oye, ¿y eso de TikTok? ¿Será que hacemos? No, señor Lazo, no vale. No, yo quiero hacer, porque a Herbas le fue bien. Entonces debe ser complicado también manejar. Raúl Velasco nos ha donado $5, dice Ceballos, no huyó, solo vino a USA porque aquí la vacuna es gratis, pero acá también le salió gratis. Y solo para acotar la idea de Andrés, gracias, eso pasa también. Vamos al personaje 3D, es el que sí, nos va a hacer. Sí, vamos a ver. Ah, ¿qué tal, Raúl? La idea también es que, claro, cuando estás en un proceso de campaña, te pasa, tienes este tipo de personajes de candidatos que te dicen, es que la competencia hizo esto, yo también quiero. Y eso también me ha pasado a mí cuando alguna vez asesoré a un candidato. Entonces, yo creo que internamente creo que Lazo es así. Sí, yo creo que soy el único aquí que no ha asesorado a candidato. Cuando le asesoré a Lazo. Cuando le asesoré a Guillermo Lazo en la primera vuelta. Nos hicieron fraude. 2017, con mi amigo Andrés Paz. No, mentira, esto es fake. Es con otro candidato en un lugar del Ecuador. Entonces yo creo que sí, hay candidatos así que son muy tercos y también hay asesores que quizá dicen... Hay asesores que no saben. Los likes significan votos. Quizá también hay gente que piensa así, hay piensa asesores. Piensa que el mundo de Twitter eso es lo que se ha visto, ¿no? El mundo de Twitter, todo el mundo dice, pucha, Lazo. Ah, que Twitter es de Ecuador. Ajá, que Twitter es de Ecuador y es del mundo. ¿Te das cuenta? ¿Cuántas cuentas hay de Twitter? No sé cuántas, no, pero no, claro, representan ni un 1%, creo. Piensan que las tendencias ponen presidente, sí, más o menos. Sí, 1500 retweets, o 1500 hashtags, perdón, ya es tendencia. Claro, pero las tendencias sí votan ministro. Las tendencias votan ministro, eso sí, pero no ponen presidente. Yo también, no. Y esta crítica también va para el tema de Andrés Arauz. Andrés Arauz siempre es tendencia. No necesariamente significa que la gente vaya a votar por Andrés Arauz o que en Twitter le estén criticando favorablemente a este candidato. Tal vez le estén insultando también. Entonces, eso pasa mucho en el mundo de la política tras bambalinas. Y claro, la gente debe entender que es una construcción todo este tema. Somos más de 1600, somos tendencia ya. Tendencia para nosotros, ¿no? Muchas gracias por estar aquí. Algún día debemos hacer esa tendencia, people. Algún día tienen que acreditarnos a hacer tendencia y que el canal también crezca. Y también aprovechando el espacio comercial, si es que tenemos ahí guardadas unas chompas que no nos han comprado. ¿Qué pasa, gente?
chompitas, que nos compren gorras, también nos pueden colaborar en nuestras cuentas bancarias, como siempre les decimos, ahí tenemos en las descripciones de los videos, un video como cómo pueden hacerlo. Tenemos el PayPal, que también nos gustaría que nos donen ahí, y también el Patreon, que ahí tienen un sistema de recompensas también. Y acá, en la parte de abajo, también pueden seguir donando, para los que tienen Apple ya nada, pues, pero vayan a una compu y donen desde ahí, porque les va a salir que están en una región diferente, ni sé qué cosa. Pero decirles que nosotros nos financiamos gracias a ustedes y por eso hacemos estos en vivos. Gracias. Así es, esa fue la pequeña cuña publicitaria. La pequeña cuña publicitaria de BN Periodismo. Pero yo pensé que Andrés iba a decir sus cuentas personales, ya andaban la cuenta del Twitter. Sígueme en Instagram. Bueno, el número telefónico de Andrés es el 0. Muy pronto tendremos OnlyFans, creo. Den un like si quieren que tengamos. Si no, no. ¿Qué no, contenido no, no, podemos no vamos a salir desnudos? Eso, ¿qué contenido podemos subir a OnlyFans? Si quieren contenido subidito de imagen, pongan ¿qué emojis hay? Más dos, ya. Si quieren contenido político como el que realizamos, pongan más uno, ¿ya? Y no. Ese será nuestro OnlyFans. Sí, es que quizá nosotros tenemos los audios como los del Israel, podemos subir ahí, pues loco. Los audios. Ah, los audios que no puedo revelar. Nosotros todos los días, no como que ves de los medios grandes, pero recibimos información confidencial. Sí, que es mejor que no podemos poner. Sí, porque no tenemos un abogado. Exacto. Entonces, no tenemos complicado. Un abogado y siempre estamos chicando, ¿será que publicamos? ¿Será que no? Y hoy es cierto, dice Andrea Domínguez, dice, no dan ni el Discord en Patreon. Van a estar dando OnlyFans. Andrea Domínguez, ella es la última que se unió en Patreon. Mm. Ya nos vamos a contactar contigo y ya te vamos a dar el Discord. Ahorita, para ya puedas salimos jugar con de esto nosotros. Y. Sí. Los viernes en realidad estamos jugando, muchachos. Así sí. que la. O sea, esta comunidad debe ser divertida. Tampoco somos. Sí, no, lo que gente no queremos de, ser periodistas así de. Récord bateros. Acartonados y todo. No. Carlos Vera. Así. El guapo. Y luego así como. Sí, nosotros. No sé si ustedes tengan algún otro temita. El tema de la marcha, pues. La marcha. La Yacu marcha Pérez. Indígena también, cierto, Yacu ¿no? Yacu Pérez. Llegó. Ecuarunari, la Conaice, toda esta cosa pasó. Llegó un par de esta lacrimógenas. Un par de bombas. Estaban ahí lanzándoles agua con el trucutru. Con el trucutru. Trucutru. ¿Cómo se dice? Trucutru. 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 Pongan en los comentarios si está viendo algún policía que nos ponga cómo se dice trucutru o trucutru. Creo que ellos no le dicen trucutru. Ah, sí. Le dicen la meona, le dicen. ¿En serio? Claro, pues, brother. Así le llaman. Claro, la meona le dicen. ¿Qué más puedes pedir? Pero a la final de 20, de casi 15 mil actos o 20 mil, estoy ahorita. Yo estoy aquí leyendo las quejas de la gente. ¿Qué es Antonella? Pone, Roque no me trae mi chompa. Así como podemos vender Roque. Sí, sí. Ya nos vamos a poner serios ahí con la gente que nos ve y que esté en el Patreon. Ya les vamos a mandar el enlace de Discord. Igual ya nos vamos a contactar con ustedes que nos hayan pedido información sobre nuestros productos, nuestras chompas. Y vamos a hacerlo así bonito para que todo el mundo tenga algo que lucir, ¿no? Algo claro, lindo de BN. Que vayan por la calle y les pregunten, ¿y eso qué es? Verán, BN es la luz en la oscuridad. Pero bueno, si tenemos alguna imagen de la marcha, sino para despedirnos. Hubo 15 mil actas y el CNE solo va a recontar, recontó 31 actas en 9 provincias del Ecuador. Eso pasó con el tema de. Y ahí Yacu Pérez creo que la recuperó apelación, 485 votos. Si no la apelación, pero no es tanto tampoco. O sea, no marca diferencia con Guillermo Lasso, pero claro. Eso pasó esta semana. Más de 15 mil actas dijo en la rueda de prensa. El CNE dijo que son 30. Bueno, que. Más que con inconsistencias encontraron 31, Tilín se contaron y no encontraron un detalle grande, se puede decir. Sin embargo, sí hubo para todos los candidatos, sin excepción, irregularidades. Unos tenían más, otros tenían menos. Que pero eso también, había irregularidades. Pero había, o sea, había votos que se estaban contando mal. Y creo que eso también es muy importante. Independientemente de que si pase Yacu o Lasso a la segunda vuelta, hay que tomar en cuenta cómo es la calidad del conteo electoral aquí en el Ecuador con muy estas mala. Con estas pésima. Diferencias que se encontró en estas actas que dijo el CNE. Y si analizas más actas, puede que Lasso le dé de largo a Yacu o Yacu pase a segunda vuelta, o sea, pueden haber muchas posibilidades,
más allá de cualquier argumento de los dos candidatos. O que se le suban mucho los votos a Herbas, no sabemos. Tal cual, o sea, es como, no sabes. No sabemos. A ver, si nos donan algo cariñoso, nos podemos quedar 10 minutos más, ¿qué les parece? Si no, pues vamos, así, súper chantajista. El chantaje, ¿quién ve? Estuvo full chévere que se hayan quedado con nosotros durante toda esta transmisión. Sí, se sintió bonito que tantas personas estén viéndonos en vivo y también que hayan ido a la vecindad y que estén aquí comentando. Creo que hoy no están insultándose entre ellos, ¿no? No, solo que Arauz nos dé la entrevista. Sí. Y que bueno, y también decirle a la vecindad que no se enoje, no era contra ellos para nada, más claro. Bien, les invitamos aquí abiertamente a Yalal Dubois y a Rodrigo Padilla a una entrevista en Venerables. Y nos gustaría tenerles acá para hacerles un montón, cada uno por su lado, obviamente. Y ya, pues, más que nada el llamado que nosotros hicimos era para Andrés Arauz, que sí. O sea, sí, no sé, güey. Pero yo creo que esto podría ser un segmento, no sé qué les parece, el troleo de la semana. Y tenemos un segmento en el show. Me parece. Y elegimos a alguien para trolearle. Sí, y ahí hacemos... luego tendencias, pues ahí sí podemos hacer. Sí, ahí sí podríamos. Entonces ya venimos pensando también nosotros el troleo para que no sea ahí improvisado. Que también está bien improvisado, ¿no? Una pequeña acotación nomás. Anne dice, ¿dónde vemos los productos? Sigan a BN en Instagram, ahí pueden ver los productos, escríbanos en directo y hay chompas, hay gorras, próximamente tal vez más cosas, uh-huh. Pero compren las gorritas y las chompas, no sean malitos. Y nos a veces nos reclaman que por qué no ponemos en el feed, o sea, como en el feed, pues ahí las chompas. Es porque en Instagram no puedes fijar una publicación. Entonces nos tocaría publicar y publicar y publicar, y como publicamos las noticias, se va yendo para abajo. Entonces uh-huh. Es mejor mandarles por interno, igual las cuentas de banco donde pueden depositar, los envíos y todo, por interno del Instagram. Además, sigan a Ben en Instagram para que podamos llegar a los 10.000 seguidores y ponerles los de... Eso hay para los de claro. Ah, por favor. Sí, de ley. En Instagram, si llegamos a los 10.000, podemos hacer el swipe up. O sea, el video lo subimos a historias y ustedes... ¿Por qué hablamos así como gringos, güey? Swipe up. O sea, quiere decir que le deslizamos para arriba. Ajá, y el desliz. Entonces, te redirecciona. Y redirecciona, nos redirecciona a YouTube. También el timeline, el feed. Recomendarles el canal Venerables. Ayer subimos la entrevista con Linda Huamán, microbióloga de la Secretaría de Salud del municipio de Quito, donde nos comentaba también su lado de la historia sobre la denuncia que la fiscalía está siguiendo en su contra con el tema de las pruebas, con el tema donde también está involucrado Jimena Barca, está involucrado el señor Yunda. Así que si quieren darse una vueltita también para ver más allá de esos temas, vayan, la complejidad de ese tema, vayan y vean en Venerables la última entrevista. Sí. Y bueno, ahora sí ya nos despedimos. Muchas gracias por acompañarnos en este show, en estas malas noches. Yo me despido. Ian, agradeciéndoles a todos. Ian acaba de donar $2. Saludos a la Dome. Cierto, vayan a ver el flashback ahí en Venerables, que también subimos todas las semanas. Están súper buenos. Subimos un video. ¿Subimos o va a salir? ¿Cuál? ¿Cuál te gustaba? No, sí, todavía no sale. Todavía no sale, ya estoy spoileando ya. Aquí Sebastián González nos dice: Nelson les da palo. Cierto es. Sí, un saludo, Nelson, para ti. Ojalá tío, vengas a Quito y podamos entrevistarte. Sí, no somos enemigos, no crean que con nada. Eso nos molesta. Sí, acaban de dar la idea, Diego, y lo haremos. Vamos a poner en historias fijadas los productos que tenemos en historias fijadas en Instagram para que puedan ver, ¿ya? Claro que sí, ahí tengo la foto, ya lo haré. La única historia fijada es cuando nos mandó Luisito Comunica un saludo. Sí, no sé por qué. Está ahí, está mi historia fijada. Porque nos sentimos muy famosos. Muy famosos. Los que piden camisetas, los nuestros amigos costeños que nos piden camisetas, háganles presión a sus amigos serranos para que nos compren las chompas, porque tenemos que acabar de vender chompas para sacar más productos. Tenemos una microempresa. Si tienes un pana serrano, dile, oye, compra, pues. Plin. Entonces ya luego va así. Entonces, muchas gracias. Como siempre les decimos, colaboren, suscríbanse en todas nuestras redes sociales y sigan todo, porque nos financiamos gracias a ustedes. Así que malas noches para los corruptos y buenas noches para ustedes. Los queremos un montón. Nos vemos el próximo domingo en otro live. Bye. Bye, 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 bye. Baila, Pacho. Pero no me puso la canción.